Buenos días, señor decano. Buenos días. Bueno, estoy muy contento de estar inaugurando este encuentro regional de ADENAC, organizado por las zonas centro-este y por la noroeste. Dos regiones muy importantes de nuestra asociación, ya que nuclean a 10 provincias, y que además está organizada por dos universidades nacionales muy prestigiosas como son la de Córdoba y la de Tucumán, ambas con una amplia trayectoria en educación superior universitaria. Como presidente de ADENAC, Asociación de Docentes en Administración General, quiero en este momento resaltar la importancia de estos encuentros regionales que permiten acercarnos a los docentes de Administración General dentro de la zona a la que pertenecemos para conocernos y poder interactuar, intercambiar experiencias, relacionarnos y prepararnos para el Congreso Nacional, que en este caso se desarrollará en la ciudad de Mendoza, organizado por la Universidad Nacional de Cuyo en el próximo mes de mayo. En este caso, esta alternativa de actividades totalmente online es para mí súper no innovadora y creo que va a marcar un antes y un después en la historia de ADENAC. Córdoba ya tiene experiencia y sin lugar a duda todo saldrá perfecto sabiendo que esta organización va de la mano de nuestra secretaria regional Natacha y de la delegada de facultad Shirley, ambas muy queridas por mí. Solo me resta desearles mucha suerte en estos 2 días de intensa actividad que seguramente será muy fructífera y arribarán a resultados altamente positivos. Y además quiero que sepan, con el perdón y respeto de todas las regiones, que mi corazón en ADENAC pertenece a la región centro-este, de la cual fui secretario regional tantos años. A trabajar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta innovadora actividad de ADENAC. Quiero felicitar a los y a las organizadoras, especialmente a las profesoras que pertenecen a nuestra casa, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Natacha Beltrán y Shirley Sanders. Para nosotros es un gusto poder participar como coorganizador de esta interesante actividad para reflexionar en torno a la administración en general, además de las posibilidades que da el mundo virtual en cuanto a acceder a estas reflexiones desde distintos lugares, de distintos puntos. La temática del encuentro realmente es una temática desafiante que a todos los profesores nos pone justamente desafíos y oportunidades, porque muchas veces nuestros entornos cambian vertiginosamente y a veces nuestras aulas y nuestras clases tardan en cambiar. Y el mundo cambia y nuestros estudiantes también, y por lo tanto tenemos la necesidad y los desafíos de reflexionar en torno a las mejores formas de enseñar y hacer más compatibles los entornos de nuestras aulas con los estudiantes que a esta altura recibimos, que son todos nativos digitales. Así que celebro la temática del encuentro, la modalidad del encuentro, felicitar a ADENAC y a los organizadores y espero que estos 2 días de debate, de reflexión, sean muy provechosos y puedan ser volcados después en el trabajo cotidiano con la pasión de siempre en nuestras aulas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Gracias.